gracias por seguir con nosotros. Abrimos el tercero de los debates, y es que de manera inédita el gobierno de los Estados Unidos mandó a cerrar pues más de 2 decenas de embajadas en el mundo árabe, siendo un hecho realmente inédito, un tema que tiene muchísimas implicaciones de lo que se está viviendo en el mundo, Felipe Chicuela. Bueno, recordemos que hoy se cumplen 15 años del aniversario de los atentados terroristas contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, que se da en el contexto del Ramadán, la celebración de la festividad musulmana. Aparentemente, según cuentan las agencias internacionales de noticias, pues las agencias internacionales de inteligencia de Estados Unidos detectaron una posible amenaza de Al Qaeda, que se iba a repetir o existía la posibilidad de que se repitieran atentados similares a los de Kenia y de Tanzania, y en una medida sin precedentes se ordena el cierre temporal de 22 embajadas y consulados en la zona del Medio Oriente, muchos de los cuales lugares por una semana. Jamás ha pasado en la historia de los Estados Unidos. Sí, lo tenían por 24 horas, ahora lo han cerrado en muchos de los casos ya por una semana, Giovanni. Sí, obviamente esto quiere decir que la guerra contra el terrorismo y la victoria temprana que Obama declaró sobre Al Qaeda es otro rotundo fracaso, ¿no? El enemigo, una vez más, es un enemigo fanático, brillante, dedicado y millonario. El terrorismo global islámico es un terrorismo que ha atacado en Benghazi, en Libia, que ha matado a un embajador de los Estados Unidos, que ha arrasado con un consulado y que ha atacado sistemáticamente desde antes del 2001 instalaciones diplomáticas, por ejemplo el bombazo en Kenia que hacía referencia a Philip. Y obviamente todo el terrorismo de los años 70. Así es que vivimos en un mundo muy peligroso, vivimos en un mundo donde la inteligencia es necesaria y vivimos en un mundo donde hay que hacer un balance entre la inteligencia de sistemas y la privacidad de las personas. Y ese balance entre los derechos civiles y la privacidad de la población y la necesidad de evitar los ataques terroristas es un balance muy difícil de lograr. Muy delgada. Entremos a nuestro análisis final de esta noche, Felipe Chicuela. Bueno, yo quisiera regresar al primer tema, la discusión sobre los bonos y lo que se habla sobre el Congreso de la República. Creo que en general hay una conciencia de que es momento de reformar el modelo electoral. Por lo menos hay que reformular el sistema de financiamiento de campañas, revisar el modelo de elección de diputados para que haya una mayor interacción entre el ciudadano y su representante, y sobre todo para fortalecer a los partidos, para que ya no sean instituciones que lo único que buscan es acceder a la repartición del patrimonio del Estado. Esa termina siendo la causa de que hay tanta corrupción, porque el negocio más rentable que hay en este país es financiar campañas para recuperar la inversión vía corrupción o vía prebendas y manejos clientelares en el gobierno. Hoy con usted en su análisis final, Giovanni Frati. Sí, un excelente comentario de uno de los tuiteros de nuestro canal aquí, de nuestra página, y que es un excelente comentario muy agudo. Es el problema, es el diseño del sistema electoral y los incentivos del sistema. Si no cambiamos el sistema, si no hacemos que el sistema rinda cuentas y si no hacemos que el sistema permita, por ejemplo, el recall, que es la, digamos, el retiro del mandato a la mitad del periodo, y si no podemos castigar con el voto a la mitad del periodo presidencial al partido de gobierno, esto nunca va a cambiar. El problema es el diseño del sistema, y eso es lo que hay que entrar, y eso es dificilísimo de cambiar. Nuestros analistas hablan del sistema, yo le hablo del ciudadano, aquel ciudadano honesto, decente, que lleva una vida de bien y una vida de honor, que nunca la arriesga para entrar en el proceso de la política, si no se da la incorporación de las personas honestas de este país, que son muchas trabajadoras y que llegan a grandes logros para hacer cosas buenas por este país, el sistema pues tampoco va a cambiar. Hasta aquí con lo que le presentamos esta noche a las 10 p.m., tan solo despidiéndonos con alguno de los tweets que hemos recibido. Cabe la duda, es posible la crisis económica de los Estados Unidos, Max de Guatemala, aunque el edificio municipal de Pensilvania en Estados Unidos deja tres muertos después de un ataque. Y Rolando Mush, y eso no es nada, la primavera árabe es pura corrupción de Estados Unidos contratando mercenarios para introducir. Es parte de lo que se ha dado esta noche en las redes sociales, agradeciéndole a usted profundamente el habernos acompañado con nuestro hashtag a las 10 p.m., nuestra cuenta arroba Canal Antigua, nuestra cuenta como Canal Antigua en Facebook, y por supuesto nuestras cuentas personales arroba Pechicola, arroba Frati Giovanni, arroba JJK Sandoval guión bajo, para que usted interactúe con nosotros. Momento de dejarlo con el señor Ariel Amaya y No Somos Ángeles. Muy buenas noches, señor Ariel. Buenas noches, Juan.